pues vamos a hacer como una introducción al lettering, porque varias personas vieron algunos videos que ya he montado y me han pedido que como que les explique cómo se hace la letra y todo esto. Entonces creo que no va a ser un video, porque es que esto es un poquito largo en cuanto a práctica y ver cositas. Entonces, bueno, lo que hice acá fue alistar como diferentes marcadores, como desde el más básico hasta el más importante o el más fino. Y tenemos aquí pues Crayola, que fue con los que yo empecé, y Prismacolor Junior, que Crayola tiene una punta cónica, pero es una punta que te deja hacer trazo delgado y trazo grueso en diferentes ángulos, ¿no? Prismacolor Junior tiene punta pincel, es una punta pequeña, pero es una punta pincel, y son como los más económicos en el mercado, y pues para empezar estarían bien. Ahora, hay otros que son estos, que parecen como fichas de Lego, que se llaman Sticks, o bueno, la marca es Artline Sticks Brush Maker, y también tiene una punta pincel, no muy grande, no muy flexible, no muy dura. Creo que es un poco parecida a esta de Prismacolor Junior, pero estos son un poquito mejores que Prismacolor Junior. Y ya hablando de los que son muy superiores a los otros tres que vimos, está Tombow y estos que se llaman Karin. Igual tienen una punta pincel, casi que son del mismo largo, pero esta punta es un poco diferente. Estos pinceles creo que son mis favoritos, los Karin, y los Tombow son muy muy buenos. El Tombow viene en punta, en doble punta, y en la parte de atrás trae la punta fina. Me parecen muy buenos. Entonces, pues nada, vamos a estar trabajando como los trazos básicos para empezar a soltar la mano con el lettering. Es importante que sepas que hay que hacer ejercicios primero para soltar la mano. No solamente como mover la mano y hacerle como un calentamiento, sino que también hay que hacer ejercicios en el papel para empezar a hacer lettering. Entonces vamos a ver como los primeros trazos que se deben hacer. Y lo importante es que tú sepas que el trazo para arriba es un trazo delgado. Tengan en cuenta que no soy experta, tampoco soy maestra de lettering. Entonces, bueno, estoy como mostrándoles lo que yo sé. En el trazo fino no aprietas o no le haces fuerza al pincel, a la punta, sino sencillamente es un trazo libre. Hay personas que los hacen mucho más delgados, como esto, y hay otras personas que los hacen gruesos. Eso tampoco, bueno, no tan gruesos, pero un poco más gruesos. Eso tampoco es como tan terrible. Y luego vienen los trazos gruesos, que ahora sí, acostamos un poco el pincel, no lo vamos a tomar de aquí como cualquier esfero, sino que nos venimos a esta parte de acá, como desde donde aparece esta libélula, y desde ahí vamos a hacer trazo y vamos. ¿Listo? Esos serían los primeros ejercicios y eso es súper, súper básico. El segundo ejercicio sería unir estos dos. Entonces lo que vamos a hacer es como una montaña. Una montaña que sube fino, baja grueso. Sube fino, baja grueso. Sube fino, baja grueso. El ejercicio número 3 sería unir esas dos montañas. Entonces empieza delgado, sube delgado, baja grueso. Sube delgado, baja grueso. Fíjense en la punta del pincel. Sube delgado, baja grueso. Sube delgado, baja grueso. Es decir que cuando subo, estoy soltando la presión
sube delgado, baja grueso, sube delgado, baja grueso. El cuarto ejercicio sería un círculo. Entonces, el círculo empieza por la parte derecha a construirse y se construye pues también de un trazo delgado y otro grueso, pero empieza en delgado. Subo delgado, bajo grueso, subo delgado. Y aquí no estoy poniendo muy bien el brazo en la mesa, entonces sube delgado, baja grueso, sube delgado. Es importante apoyar muy bien el brazo sobre la mesa. Fíjense en la punta del pincel o la punta del marcador. La fuerza que se ejerce no es la misma. Ahora, el quinto ejercicio sería no cerrar la O sin hacer como una C. Igual empieza en delgado, baja grueso y sube delgado. El sexto trazo puede ser igual que el segundo, pero como si fuera una U. Entonces, baja grueso, sube delgado. Baja grueso, sube delgado. Básicamente, estos son los ejercicios para empezar a soltar la mano con el lettering. Algunas chicas me dijeron en comentarios de los videos pasados que esto no era fácil, hacer esas letras. Y yo les digo, sí, realmente no es fácil empezar. Pero una vez que sueltas la mano, una vez que te dedicas a practicar todos los días, si quieras 30 minutos o una hora, vas a ir viendo avances, vas a ir viendo progreso. Entonces, pues ven que mis trazos todavía no son súper finos, ni súper gruesos, ni parejos, nada. Yo todavía estoy en nivel como intermedio, entonces, pues nada, es cuestión de seguir practicando, cuestión de no darse por vencido. Alisten su cuaderno, no importa la hoja, para empezar no hay problema. Lo que sí les recomendaría es que para empezar compren estos marcadores. Este no, porque es que la punta es muy muy fina, es decir, fina de valiosa, ¿sí? Entonces, con la fuerza de la mano, puede ser que llegues a romperla y ya. Entonces, bueno, a mí, por la fuerza de la mano, con estos, se vieron afectados bastantes colores. Entonces, yo sé que de pronto uno quisiera tenerlo mejor al principio, pero realmente si tienes los Crayola en casa, vas a poder hacer trazos también finos, fino y grueso. Hay que buscar recursos que no sean tan costosos, porque realmente digamos que un kit de 12 Crayola te puede costar 25 mil pesos colombianos y 12 de Tombow te puede costar 90 mil pesos colombianos. ¿Ves? Entonces ahí está la diferencia. Y pues obviamente asimismo los Karin. Los venden, estos dos están chéveres porque los venden por unidad normalmente y pues en kit también, pero pues entonces son costosos. Ya uno decir que se compra una caja de 90 mil, pues también es como, bueno, le vamos a invertir porque ya solté muy bien la mano y ya sé manejar el pincel, el marcador al punto de no dañar la punta, ¿no? Pero bueno. La hoja no importa, como les dije, puede ser cualquier hoja, una hoja bond, que es decir, las hojas de resma, o si te regalan hojas recicladas, no sé, cualquier hoja te sirve. Así que bueno, este es el primer video, la primera parte para empezar a hacer lettering. Voy a estar dejándoles los días sábados o domingos
este tipo de videos. Espero que les guste, espero que los puedan compartir con sus hijos, sus sobrinos, sus sobrinas, no sé, con gente de la casa, que sepan que tiene un poco de afinidad con todo lo artístico, lo manual. Regálenme un like y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!